con el objetivo de generar opciones productivas rentables que les permita mejorar su calidad de vida. Hace años, un buen grupo de pobladores de Huarmey vienen haciendo realidad sus sueños al convertirse en prósperos emprendedores agrícolas y, de paso, generadores de fuentes de empleo para muchas familias. En Huarmey estamos trabajando con tres actividades productivas, ¿no? La primera es cuyes, tenemos la otra actividad que es los viveros, por gran expansión agrícola que está creciendo en Huarmey, y el otro proyecto productivo, la que tenemos actualmente, son 40 hectáreas de riego tecnificado. Motivadas por el deseo de aportar económicamente a la canasta familiar, en el año 2003, un grupo de mujeres se unieron para iniciar un proyecto rentable, la crianza de cuyes, que les permite tener ingresos de hasta 1.800 soles mensuales. Esta iniciativa, desde sus inicios, recibe el apoyo de Compañía Minera Antamina, el Instituto Nacional de Extensión Agraria, INEA, el Programa Nutrición Animal de la Universidad Agraria La Molina, el Instituto Superior Tecnológico de Huarmey, entre otras instituciones. La Asociación Juan Pablo II es un claro ejemplo que demuestra que con la asociatividad se pueden lograr grandes resultados. Ahí encontramos a mujeres líderes, orgullosas de contribuir a la sostenibilidad de sus familias. Y creo que la mayoría de mujeres que nos estamos dedicando a lo que es la crianza tecnificada, vemos de que la equidad de género también implica esto, que sin necesidad de salir de casa, vamos a aportar un poco en lo económico del hogar, ¿no? Ahora, como tengo a mi hija que está en la universidad, ya le puedo solventar más sus necesidades de ella. Antes, la crianza de cuyes se hacía de manera tradicional, sin el empleo de ninguna técnica. Ahora, las granjas están pobladas por cuyes de las razas Perú, Inti y Andino, que se han adaptado favorablemente al clima huarmeyano. Porque nosotros antes lo criamos así rústicamente nada más, ahora ya tenemos ya idea de cómo censarlos, separarlos. Hay que separarlo por sexo, a qué tiempo. Los resultados saltan a la vista. Cada productora comercializa al mes entre 80 a 100 cuyes, abasteciendo al mercado local, nacional e incluso internacional. Un aproximado de 650 cuyes. Y para el mercado mensual son casi 100 cuyes. Hace 2 años, un grupo de egresados del Instituto Superior Tecnológico de Huarmey se unieron para hacer realidad lo que hoy es el vivero Frutícola Castillo, que abastece con almácigos a los agricultores de la zona. Y como los agricultores iban a Barranca, ¿no?, a Huacho, les salía caro el flete. Entonces nosotros lo sembramos y lo entregamos en el campo, o sea, puesto en chacra. Esta iniciativa también recibe el apoyo de Compañía Minera Antamina con asistencia técnica. Nosotros acá tenemos la capacidad para producir 20 hectáreas de cualquier tipo de productos, ¿no? Cuando se siembra sandía sería por lo menos unos 60 hectáreas. Los plantines que más se comercializan son el espárrago, tomate, ají verde, entre otros productos que se cultivan en la zona. Se les hace la venta o si no se les hace el contrato para nosotros preparar los plantines, ¿no? O sea, ellos dicen, no, quiero instalar una hectárea de plantines, ya nosotros le preparamos. En los últimos años, los agricultores de Huarmey han cambiado sus cultivos por la producción de espárragos, los mismos que se exportan al mercado europeo. Bueno, nos iniciamos con el espárrago en vista de que ya prácticamente los otros cultivos tradicionales pasaron ya de sembrando constantemente y el mercado bajo. Acá hay aproximadamente 40 hectáreas con riego tecnificado.
En esta ocasión, pues ellos han visto un cultivo productivo que es el espárrago, por tener mercado, por ser un cultivo que tiene alta tecnología e innovación tecnológica. Bueno, en rendir el campo rinde bien, o sea, está dando, por ejemplo, en este sistema que nosotros estamos, produce más que en lo que están en el sistema tradicional. Porque estamos hablando del corte anterior, nomás hemos pasado nosotros de los 10.000 kilos por hectárea. Ellos tienen actualmente una caseta de bombeo y como pueden ver, tienen un sistema de riego por goteo con cintas. Estos son algunos proyectos productivos sostenibles que, con el apoyo de Compañía Minera Antamina, muchas familias guaremeyanas vienen enfrentando los retos diarios al desarrollar negocios rentables y con ello mejorando su calidad de vida.